Hyundai nos acaba de dar dos noticias bastante importantes. El nuevo Genesis Sedan R-Spec y su nuevo Veloster Rally Car. Vamos a verlo. Ladies and gentlemen, introducing the 2012 Hyundai Genesis R-Spec. El año pasado, en este mismo auto show, Hyundai presentó a su Genesis Coupe R-Spec, el más deportivo. Y en vista al éxito, han presentado a su nuevo sedán R-Spec. Hyundai nos presenta su nuevo motor V8 5.0 litros y nos presenta esto, parece un caramelo. Esta plataforma es quizás una de las más importantes de Hyundai. Es la primera vez que traen un V8 con Direct Injection y puede desarrollar hasta 429 caballos de potencia y 376 libras, acoplada a una transmisión completamente nueva de 8 velocidades. El rendimiento de combustible es de 16 a 25 millas por galón. Para esta nueva versión del Genesis Sedan han desarrollado una completamente nueva parrilla. Se parece mucho a la del Lexus. Por otro lado vemos este faldón, también es nuevo, se ve un poco más sofisticado, las líneas están bastante buenas, se complementan bastante bien. Un detalle interesante es la nueva tendencia de diseño que vemos en los faros delanteros. Se parece al nuevo E-Class de Mercedes-Benz, a los nuevos Volvo. Esto es dividido en dos partes. Otro de los detalles bastante interesantes para esta nueva versión del sedán de Genesis es nuevos frenos más grandes, ruedas exclusivas completamente nuevas y el paquete aerodinámico también lo ha modificado un poco. Aprovechando el éxito que tuvieron en Fórmula Drift con Rhys Miller detrás del volante, Hyundai está presentando su nuevo Veloster en una versión rally. Es como lo van a meter al mercado americano. Este mismo vehículo estará participando en varias de las fechas de rallycross en Estados Unidos. Además, va a participar en los X Games con Rhys Millen detrás del volante y algunos de sus amigos de Red Bull. Como pueden ver, ligeras modificaciones para esta versión rally del Veloster, que incluye el motor, 500 caballos de potencia y 600 libras de torsión. Excelente trabajo de los ingenieros de Hyundai para desarrollar este auto. Se ve muy bien trabajado, muy bien puesto. A ver cuándo nos mandan uno para probarlo.